tres datos que no sabías de Emiliano Zapata. Número 1, era de familia combativa, ya que Emiliano Zapata fue un luchador social y tomara las armas parece que venía en su sangre. Su abuelo materno, José Salazar, fue parte del ejército de José María Morelos y Pavón durante la Guerra de Independencia. Además, sus tíos paternos, Cristino y José Zapata, lucharon en la Guerra de Reforma de Juárez y contra la intervención francesa de 1862 a 1867. Número 2, trabajó para la familia de Porfirio, aunque más tarde lucharía contra las injusticias provocadas en gran parte por la dictadura de Porfirio Díaz. Emiliano Zapata trabajó para su familia. En 1908 fue incorporado al régimen de caballería, que eventualmente lo llevaría a trabajar para Ignacio de la Torre Mier, yerno del entonces presidente de México. Y de ahí nace el rumor que eran amantes. Y número 3, es que Madero fue su padrino de boda. Francisco y Madero y Emiliano Zapata.